Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Mayela de Los Ángeles Andino Cubillo se incorporó en el 2020 al programa Usura Cero. Uno de los programas que el régimen de Nicaragua ha promovido como uno de sus grandes avances en la lucha contra la pobreza cambia de manos. Me ha permitido avanzar en unas metas de mi negocio. Usura Cero, el programa que desde el 2007 ofrece microcréditos a grupos de mujeres asociadas, deja de estar administrado y ejecutado por el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa. Ahora lo regirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que también se le designa el control sobre el programa Adelante. Arranca el programa de microcrédito para productores y emprendedores denominado Adelante. Se colocarán en los próximos 3 años 2.725 millones de córdobas. Adelante es otro proyecto insignia del MEFCA, promovido por el Estado desde el 2022, enfocado también en ofrecer microcréditos, pero a diferencia de Usura Cero, los solicitantes son productores y emprendedores. Este cambio forma parte del proceso de compactación anunciado a inicios de agosto de este año por la dictadura nicaragüense. Sin embargo, el cambio de dirección igualmente se da después de señalamientos de corrupción en el MEFCA, donde incluso rodaron cabezas de la ministra, el viceministro y decenas de técnicos. Desde la dirección de ese ente del Estado se habría autorizado préstamos indebidos. Según fuentes del medio de comunicación confidencial, en ese programa descubrieron planillas falsas y trabajadores del ministerio que están en doble planilla, lo cual llevó a intervenir las operaciones de esa institución que en ese momento estaba a cargo de Justa Pérez. La operadora del sandinismo fue removida de su cargo el 9 de agosto, pero en menos de 10 días la ubicaron como la primera asesora de la vicepresidencia, es decir, que estará ahora bajo las órdenes directas de Rosario Murillo, asesorando en temas de turismo. Nosotros capitalizamos y capacitamos productores, emprendedores y todo lo que está haciendo la diferencia en el crecimiento económico de nuestro país. Además, otorga préstamos principalmente a productores o cooperativas del Corredor Seco de Nicaragua, créditos que van desde los 10.000 a los 360.000 córdobas, con una tasa de interés anual del 15%. Es una especie de extensión de Usura Cero. La oportunidad de prosperar en el negocio con las ventas, entonces vamos cumpliendo las metas. Hola, soy Álvaro Navarro. Y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: traspasan programas Usura Cero y Adelante a Hacienda tras sospechas de corrupción en el Ministerio de Economía Familiar. Dora Luz Lara es otra protagonista del programa Usura Cero. Ella se dedica a la venta de ropa, calzado, entre otros productos. Daniel Ortega le quitó de un manotazo la administración y ejecución de los programas Usura Cero y Adelante al Ministerio de Economía Familiar, mismos que esa cartera venía dirigiendo desde 2007, con el retorno del sandinismo al poder. Sos dueña de tu propio negocio. Ambos proyectos ofrecen líneas de microcréditos bajo el modelo de asociaciones o cooperativas, a un interés más bajo que el ofrecido por entidades bancarias y con menos requisitos, dice la propaganda oficial. Usura Cero, por ejemplo, diseñado solo para apoyar a mujeres en sus nuevos negocios, establece una tasa de interés del 5% anual sobre saldo,
más mantenimiento de valor para acceder de entre 1 a 10 créditos. Si se desea obtener de 11 a más créditos, cobran un 10% anual sobre saldo, más mantenimiento de valor. Entonces tenemos créditos solidarios en el campo y en la ciudad, y eso ha permitido que vengan fortaleciéndose y surgiendo una cantidad de nuevos emprendimientos de productos y servicios que se ofrecen a la familia. Sin embargo, al despojar al MEFCA de esos programas y darle la responsabilidad absoluta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se agudizan las sospechas de denuncias de supuestos malos manejos de los fondos. Hacienda garantizará la implementación y desarrollo de ambos programas. La directiva estará integrada en su mayoría por funcionarios de esa institución. Al frente aparece el viceministro de Hacienda y Crédito Público. Habrá un delegado de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y los restantes serán los directores de ambos programas. Para mí ha sido una bendición porque sin pedirnos ningún, ¿cómo le dijera yo? Que a uno le piden garantía, sino que así nos desembolsan el dinero, sin más ni más. El ex viceministro de Hacienda y economista Juan Sebastián Chamorro apunta a la corrupción dentro del MEFCA para restarle atribuciones y descarta que la medida se deba al plan de compactación anunciado hace 2 meses por el Estado. Yo creo que son dos cosas separadas. Uno es la compactación masiva del Ministerio de MEFCA, donde se reduce sustancialmente todo el personal. Eso definitivamente que le va a quitar la capacidad operativa. Seguramente encontraron actos de corrupción, irregularidades, amiguismo. Recordemos que esto es parte del emporio del diputado Porra, que es muy dado a este tipo de cosas. Y probablemente la ejecución pasárselo al Ministerio de Hacienda obedece a temas fiscales y buscar ahorros, porque andan buscando ahorros de donde sea. Detrás de esta decisión estaría un gran interés político, refiere la activista y miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, Lilian Robelo. El control absoluto y las loas se las quieren adjudicar solo Ortega y Murillo. Este tipo de decisiones suelen obedecer a una necesidad de consolidar el control sobre las finanzas públicas y asegurarse de que ningún sector del Estado pueda desarrollar autonomía financiera o política. El MEFCA, al manejar directamente fondos importantes para los sectores más pobres, se había vuelto una pieza clave, una pieza fundamental en el clientelismo político del régimen. Entonces, sin embargo, los recientes escándalos de corrupción amenazaban con debilitar esa red de lealtades que se habían establecido a lo largo del tiempo alrededor del MEFCA, por lo que Ortega actuó rápido para despojar al ministerio de esta responsabilidad. Tengamos claro que no busca erradicar la corrupción, sino más bien garantizar que las fugas de dinero o el poder no minen la estabilidad interna de la dictadura de Ortega. Hacienda, el órgano responsable de garantizar las finanzas públicas del país, está enteramente a disposición del Ejecutivo, a diferencia del MEFCA, que además genera contactos estrechos con sus beneficiarios. Esto también podría estar vinculado con el traspaso de funciones. Es transferir estos programas al Ministerio de Hacienda puede servir para varios fines. Uno, la centralización del poder. Pasar los programas Usura Cero y Adelante al Ministerio de Hacienda lo que hace es asegurar que Ortega pueda tener acceso al manejo de los fondos, que es crucial obviamente para mantener el apoyo de las clases populares o las clases más pobres, pues, y que quede esto en manos de una institución que maneja el presupuesto general del Estado y que tiene una estructura más controlada y menos expuesta a la interacción directa con la población. Eso uno. Dos, la eliminación de posibles focos de autonomía. El MEFCA, al estar directamente involucrado en la distribución de microcréditos a productores, a emprendedores, tenía un rol estratégico en el mantenimiento de las redes clientelares. Sin embargo, la corrupción
en esta institución, como se vio en el caso de Justa Pérez, representa un riesgo para la estabilidad interna del régimen. O sea, al trasladar estos programas a Hacienda, lo que intenta hacer Ortega es minimizar el riesgo de que sectores dentro del MEFCA puedan actuar con cierta independencia financiera. Entonces, ¿por qué Hacienda? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda? Pues Hacienda es una institución con capacidad técnica para manejar grandes cantidades de dinero público. Y lo más importante es que está cerca del núcleo del poder de Ortega, a diferencia del MEFCA, que interactuaba directamente con comunidades rurales y pequeñas empresas. Entonces, Hacienda tiene una función más burocrática, más centralizada, lo que reduce la posibilidad de que sectores beneficiarios desarrollen relaciones políticas fuera del control del régimen. Desde la creación de Usura Cero en 2007 hasta la actualidad, 562.000 mujeres fueron atendidas a través de microcréditos que en total han recibido a través del programa de 1.800.000 créditos distribuidos en 143 municipios del país, según las estadísticas oficiales. Estar solvente, ¿verdad?, es tener disponibilidad para asistir a capacitaciones. Al volver, Hacienda sin competencia para administrar créditos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. El programa Adelante viene a hacer una síntesis y una mejora en la focalización, en la conducción de los financiamientos, de la facilitación del préstamo, en la asistencia técnica. Estos programas asumidos por Hacienda están dirigidos a financiar planes de negocios de los sectores de comercio, servicio, producción, agricultura, pesca, industria, entre algunos. Ante el acercamiento que demandan esos proyectos con los beneficiarios, opositores sostienen que Hacienda no es la institución indicada para dirigirlos. No es la función del Ministerio de Hacienda ejecutar proyectos en el área social y productiva, definitivamente, totalmente anómala. Así que no está dentro de las atribuciones. Lo que pasa es que la información que me estás proporcionando no es muy amplia. Podría ser entonces que los fondos de presupuestarios para el MEFCA pasen a Hacienda para otros temas presupuestarios. Eso también podría ser, y que el proyecto ya deje de ser ejecutado. Ahora, de manera directa a la población le puede afectar en varios aspectos. Uno, menos transparencia y más control. Centralizar los fondos bajo Hacienda significa que el acceso a estos programas podría volverse más burocrático y estar más alineado con los intereses políticos del gobierno. Esto significa que los pequeños emprendedores y agricultores que dependen de estos créditos podrían enfrentar más obstáculos o depender aún más del régimen a cambio de lealtad política. Dos, mayor dependencia del gobierno central. Al mover los programas Hacienda, Ortega se asegura del que en control directamente los recursos está bajo su cargo, lo que podía usarse para fortalecer su control sobre las comunidades más vulnerables. Los beneficiarios de los créditos podrían sentir que deben apoyar al régimen para seguir recibiendo su ayuda. Entonces viene a reforzar el clientelismo político. Y tres, un riesgo de menor acceso a fondos.
Con el cambio de administración, los trámites podrían volverse aún más difíciles, menos accesibles para la población, y esto puede resultar en menos personas recibiendo estos microcréditos, afectando directamente a los pequeños negocios y familias que dependen de ellos. Los decretos presidenciales avisan que en el caso del programa Usura Cero se otorgarán préstamos de entre 10.000 y 50.000 córdobas, mientras que los préstamos del programa Adelante serán de entre 10.000 a 100.000 córdobas. El documento especifica que esos montos podrán ser ajustados por el Consejo Directivo con base en disponibilidades. Igualmente reitera que los fondos de financiamiento podrían salir de asignaciones del Presupuesto General de la República, fuentes de rentas del Tesoro, recuperaciones de créditos otorgados por el gobierno, donaciones y préstamos gestionados por el mismo gobierno. Pues ahora este financiamiento es para que desarrolle otra línea de zapatos, que desarrolle la línea de carteras, que mejore la calidad de sus productos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.